Punto final con Raciel Vale López. Hay una parte muy importante, Raciel, que efectivamente estábamos hablando. Sir, ¿cuál es la visión? Sir, hay una visión así muy general, muy emocional, muy visceral, vamos a llamarle, de que cuando se habla de Morena o se habla de Andrés Manuel o se habla de algún militante cercano a este partido, automáticamente muchas gentes, sin saber, simplemente acusan y dicen son populistas, son radicales, son estas cosas que hemos visto que en muchas ocasiones se han salido de control en algunos lados. Claro. Sin embargo, cuando tú haces una revisión de todo un desarrollo político y de conciencia política en el estado de Oaxaca, no puedes dejar de ver primero que hay una conciencia de carácter social, no por Morena, viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Viene desde ese gran recuerdo que se tiene en Oaxaca de un gran presidente como Lázaro Cárdenas. De Lázaro Cárdenas, que quede claro, ¿no? No de otros Cárdenas. ¿No? Y esto pues ha llevado a muchas cosas. Sin embargo, por ejemplo, en Oaxaca se dio una gran confrontación político-ideológica y se confundieron muchas cosas. 2006 permitió hacer definiciones de carácter político, pero al mismo tiempo una gran confusión de carácter político. Sí. ¿Sí? Y se llegó a tener el poder, hablando de que la izquierda llegaba al poder junto con la derecha y junto con diferentes grupos de todo tipo, ¿sí? En una, lo que yo llamé desde un principio, de una alianza para la tranza, ¿no? Y esa alianza para la tranza nos demostró, como hasta la fecha se ha dado, de que sirvió para un carajo, para fregar más a la gente. Entonces surge otra corriente, esa corriente, vamos a llamarle renovadora, con una visión distinta, con un equilibrio diferente, en el cual, cuando menos, tú eres uno de los representantes importantes. Gracias. ¿No? ¿Y cómo ves todo este proceso? Es un proceso de crítica y de autocrítica también. En efecto, el 2006 sirvió, como bien decía, para definir muchas cosas, en donde también, hay que decirlo, muchos se sublimaron. Es decir, claro, venían de no tener una historia tan buena, tan limpia, y a partir de ese proceso, tanto de un lado para otro, se volvieron redentores, ¿no? Así tanto es. Redentores por parte del movimiento como por parte del gobierno que estaba en turno. Entonces, por eso la confusión también de mucha gente. Por eso decía, como si yo lo veía antes haciendo tranza y ahora resulta que ya es luchador o ya es redentor del pueblo. Entonces, creo que eso también afectó, por supuesto que afectó. Cuando se da esta alianza, que en efecto se pensó como una alianza, primero para estabilizar una democracia en Oaxaca, que no existía, y segundo, como un proceso de transición para que la siguiente administración tuviera los elementos necesarios o la seriedad necesaria para plantear un desarrollo en Oaxaca. Creo que sí, nos quedaron a deber muchísimo. Y yo por eso también digo, tiene que ser autocrítica. No nos quedaron a deber, se robaron muchísimo. Se lo llevaron. Pero también tiene que ser un proceso de autocrítica. El que hayamos nosotros ya formado parte de esta corriente renovadora o crítica desde un partido distinto, no significa que en lo automático estemos sublimados, estemos limpios. Claro. Tiene que haber ese proceso de crítica, porque como en todo partido político, seguramente hay también gente dentro de Morena que solamente está buscando los puestos o que solamente está buscando beneficios. Entonces, quienes no compartimos esa visión, pues también tenemos que ser críticos al interior y decir, este no. ¿Por qué? Porque a la hora de que vaya a un proceso, no nada más de elección, sino de ser funcionario público, no va a dar los resultados. Si al rato que lo nombremos diputado o diputada, se va a ir a dormir a la Cámara. O cuando sea presidente, presidenta municipal. Ojalá se durmieran. O se llevan todo lo que pueden, ¿no? Entonces, en ese proceso también tenemos que ser muy críticos, ¿no? Y tenemos que señalarlo también, ¿no? Entonces, nosotros, en lo personal que hemos dicho, es bien difícil evaluarse y decir, miren, este es solo. Pero, ¿por qué no? Lo puedes hacer.
Sí, pero sería tal vez... No, bueno, pues, no, yo creo que para eso son los medios, ¿no? Sí, pues por lo menos en nuestro caso, ¿qué hemos dicho? De verdad sí seguir lineamientos, como dicen, no robar, no mentir, ¿no? No traicionar. Todos los días es un proceso de estar repitiéndoselo, porque también el poder es el canto de las sirenas, ¿no? No falta quien te diga qué tanto es tantito, ¿no? No pasa nada, tú estás trabajando y te lo mereces, ¿no? Entonces, eso también, si no tienes claro qué quieres, al rato te puedes ir desvirtuando y después de 10, 15, 20 años resultas igual o peor que aquellos a los que estabas criticando. Entonces, sí es un proceso de todos los días. Y lo otro, también el asunto del poder es no hacer demasiado caso al poder. Esto es una cuestión, pues, muy efímera. Es más bien hacer lo que nos corresponde hasta la fecha en que vamos a ser funcionarios públicos. En Zaachila, en el caso particular del municipio, la presidenta electa, la doctora Marisela Martínez Coronel, que ya tuvo una experiencia como presidenta municipal, que dejó buenos resultados y que nosotros estamos en todo para apoyarle, para que en esta transición los proyectos que son trascendentales no se pierdan. Que seguramente ella, junto con su equipo, tiene líneas propias de acción, tiene líneas propias de pensamiento desde la izquierda, pero que seguramente también le impondrá su sello a la administración que va a encabezar. Y en eso también somos muy respetuosos, ¿no? Compartimos esa visión de izquierda en donde la izquierda tiene que ser tolerante, porque a veces también en la izquierda nos convertimos en intolerantes. Todo lo que no sea lo que nosotros queremos, somos durísimos a veces en la izquierda, ¿no? En el gobierno del Estado va a estar el PRI. ¿Qué es lo único que yo podría decir? Pues evaluemos lo que ha pasado en otros estados con el PRI. Me parece que va a ser un escenario difícil, pero va a depender también de nosotros desde la izquierda que seamos una oposición responsable, que critiquemos cuando tengamos que criticar, pero que también que avalemos cuando veamos que las cosas están haciendo bien. Suena esto como algo muy provocador, pero creo que si no lo hacemos de esa manera, siempre vamos a estar en constante enfrentamiento. Y creo que eso tampoco, no se trata de eso. Se trata de que sí, insistamos, y que se cumpla lo que se promete. Si los compromisos que se hicieron, que los veamos reflejados. Esa es la parte de evaluación. En nuestro caso, entendemos que seguramente hubo cosas que ya no nos dio tiempo a hacer, que hubo cosas que tal vez se tuvieron que quedar para el que viene, pero que de todo lo demás estuvimos cumpliendo, estuvimos haciendo para la gente. Entonces, sí es difícil, por decir, evaluar en la propia persona, porque desde afuera, por supuesto, que nos dirán, ¿no? Tú te equivocaste en esto, en esto, en esto, en esto, o dejaste de hacer todo esto, y tenemos que aceptar esa crítica, y creo que tenemos que aceptarla de buena manera, ¿no? Esto te implica, por supuesto, no solamente una autocrítica, te implica una visión. ¿Cuál sería tu visión a futuro como persona, como político? Primero, decir que desde antes que estuviéramos inmersos en la política siempre hemos sido propositivos antes que críticos, ¿no? Es decir, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no podríamos hacer aquello? Y creo que va a continuar, o sea, aún fuera de cualquier administración, desde donde estemos, nosotros, en lo personal yo tengo la oportunidad de también ser académico en la universidad y creo que desde ahí vamos a... ¿En qué parte estás? En la Facultad de Contaduría de la UAPCO vamos a estar. Y me parece que ahí podemos también plantear, ¿no? Ahora sí compartir esta pequeña experiencia con los que vienen y también pugnar porque se sigan haciendo las cosas, porque pues ahora sí que poco a poco, grano a grano, pero las cosas vayan cambiando. Si después de algunos años, de algún tiempo, pues logramos nuevamente incidir en alguna parte como funcionario público, como representante, creo que es eso, representante. O sea, no traemos una agenda nada más construida porque sí, sino que tenemos que llevarla para la prueba de la comunidad. Es decir, a ver, si yo voy a plantear esto desde un puesto público, desde un puesto de elección popular, quiero que tú me lo avales, quiero que tú me digas que sí es eso lo que quieres de tu representante. Si no, no tendría caso. Si no, como decíamos hace rato, vas a cualquier espacio nada más a hacer por ti, pero no por los demás. Esto, por supuesto que, aparte, lleva no solamente una visión, sino un compromiso. Así es, y también otra de las cosas que en ese compromiso dejamos claro, por ejemplo, en Zaachila, desde que entramos el 1 de enero de 2014, hicimos el compromiso de concluir la administración hasta el 31 de enero de este año. Independientemente de los procesos electorales que se atravesaron, nosotros dijimos, nuestro compromiso está aquí. No podemos andar de saltimbanquis, ¿no? Diciendo, fíjense que dejo el cargo, fíjense que pido licencia. Yo respeto a los compañeros presidentes municipales que siguieron esa ruta, pero en Zaachila dijimos, este es un cargo de 3 años y los 3 años vamos a estar aquí.
Pues por eso un compromiso se tiene que cumplir. Esto dice mucho, por supuesto, Raciel. Y vamos ya a entrar a la última parte de este programa, punto final. Y sin duda alguna, tenemos muchas cosas. Pero yo sí quisiera, antes de que entremos a esta última parte, que nos dijeras qué va a ser este lunes del Cerro. Ah, pues estamos de fiesta en Sachila y me da muchísimo gusto porque cada vez ha tenido mayor convocatoria esta fiesta grande del Cerro en Sachila. El día de hoy, jueves, tenemos la presentación del libro del señor Cosijosa y su familia, que hacemos referencia hace rato. Y el día de mañana vamos a estar compartiendo con las delegaciones de varios pueblos hermanos. Viene de la costa, viene Tututepec, del Istmo viene Matías Romero, viene de la Sierra Sur, viene Sola de Vega, viene Miahuatlán también, de la Mixteca viene San Miguel el Grande Tlaxiaco, San Miguel el Alto Tlaxiaco, y van a estar compartiendo sus bailes, sus sones, sus jarabes, sus chilenas, ahí en el Teatro Sachila 600 años. Seguramente se va a abarrotar ese teatro, porque cada vez que hay un evento de este tipo, pues la gente acude, se divierte, disfruta. Y ya el día sábado es la calenda, que recorremos por las principales calles para invitar a todos y a todas a la fiesta. El domingo se presenta el Bani Stigulal en Sachila, ya lleva varios años presentándose ahí en este municipio. Este año no será la excepción. En la zona arqueológica es entrada libre, domingo a partir de las 7 de la tarde. Y el día lunes, que es la fiesta grande, la Belaguetza, a partir de la 1 de la tarde estamos en la zona arqueológica. Entonces, todo este fin de semana es de fiesta en Sachila. Bueno, qué bueno que es de fiesta y no es de tragedia. Vamos a un corte comercial y regresamos.